En este vídeo vamos a estudiar las unidades de volumen. Por volumen vamos a entender aquella magnitud escalar que mide el espacio que ocupan los cuerpos. Por lo tanto, estamos hablando de una magnitud que nos va a medir en las tres dimensiones. En el Sistema Internacional de Unidades vamos a utilizar el metro cúbico. Las unidades de volumen son las siguientes: de mayor a menor kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Si queremos pasar de una unidad superior a justo la siguiente inferior, por ejemplo de kilómetro cúbico a hectómetro cúbico, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por 1000. En cada uno de estos pasos, al ir a una unidad inmediatamente inferior, siempre multiplicaremos por 1000, o lo que es lo mismo. Los ceros irán de 3 en 3. Así, si quiero pasar de kilómetro cúbico al decámetro cúbico, son dos lugares, pero debo de multiplicar por 10 elevado a 6, o lo que es lo mismo, 1 millón. 3 ceros por el primer paso, otros 3 ceros el segundo paso. De forma análoga, si quiero ir de una unidad más pequeña como el milímetro cúbico a otra superior como el centímetro cúbico, divido entre 1000. Y por cada uno de estos pasos a la unidad inmediatamente superior, divido entre 1000. Y así sucesivamente. Vamos a verlo con ejemplos. El primero de ellos, vamos a pasar de decímetros cúbicos a decámetros cúbicos esta cantidad. Es decir, vamos a ir desde el decímetro cúbico hasta el decámetro cúbico. Como observamos, son dos lugares en los que nos vamos a desplazar y hacia una unidad mayor. Por lo tanto, vamos a tener que dividir. Como son dos lugares, 2 por 3 son 6 ceros. Por lo tanto, divido nuestros decímetros cúbicos entre 1 millón y obtenemos su equivalente en decámetros cúbicos. De forma análoga, haremos otro ejercicio. En esta ocasión vamos a pasar desde los hectómetros cúbicos hasta los metros cúbicos, que es una unidad más pequeña. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar. ¿Cuántos lugares nos desplazamos? Dos, uno hasta el decámetro cúbico y otro hasta el metro cúbico. Por lo tanto, tendré que multiplicar por 2 por 3, 6 ceros, por 10 elevado a 6, o lo que es lo mismo, 1 millón. De esta forma obtenemos el equivalente de nuestros hectómetros cúbicos en metros cúbicos.